bueno, una conferencia de prensa, con todas las conferencias de prensa que a veces son para que tenemos en la CTA, alguna muy tensa porque son para anunciar planes de lucha en defensa de los derechos de los trabajadores. Bueno, creo que estamos todos así relajados de festejar, ¿no? Porque esta es una conferencia de prensa para plantear que después de tanto tiempo, después de tanta pelea de los compañeros tercerizados, los compañeros de Huetel, hemos conseguido un triunfo importantísimo, medido y dándole esa característica por a quien teníamos enfrente. No solamente a una multinacional como es Telefónica, porque creo que el acierto que tuvieron los compañeros, que planteó la central también en todo momento, es que independientemente de las tercerizadoras, ese flagelo de la tercerización en el sector privado que significa precarización, flexibilización, baja de salarios, no solamente en la Argentina, también en el mundo, y que Telefónica es, como lo decíamos, una de las empresas claves en ese sentido de tercerizar. Nosotros y los compañeros, fundamentalmente, el objetivo fue plantear el conflicto a Telefónica. Y se quiso escapar por todos los costados, ¿no? En todo momento, en ningún momento quería asumir la responsabilidad, y los compañeros, para hacer ver que era Telefónica responsable, se instalaron en nada menos que en Corrientes y Mecún, frente al edificio histórico, ese edificio histórico que era de Entel, y bueno, ahora está en manos de Telefónica. Y doble triunfo, porque los compañeros de Huetel, aparte, pretendían ser ninguneados en el sentido de que no representaban a los compañeros. Es increíble lo que es la ley, entre comillas, en este país. Los que están al frente de un conflicto, encima nos quieren hacer creer que no representan a los compañeros porque no tienen un papel firmado por alguna autoridad ministerial o porque no tienen reconocimiento de la patronal. Bueno, y nosotros planteábamos, cuando digo nosotros, me estoy incluyendo como trabajador también, estamos todos, nos sentimos nosotros como central, pero también como parte de los compañeros que estuvieron acampando, que estuvieron peleando, que estuvieron movilizando. Y ese acampe, esas movilizaciones, esa insistencia permanente de poner a Telefónica en primer plano, esa solidaridad internacional, que también hay que destacarla, solidaridad internacional que se manifestó a través de las centrales sindicales internacionales, a través de las de todas las centrales de trabajadores, están agrupados los trabajadores, y poniendo, insistiendo sobre la actitud que tenía Telefónica, porque la pelea que se estaba librando aquí era un espejo de lo que estaba ocurriendo en otro lugar del mundo, y quizá muchas veces con Telefónica, por la mayoría de las veces, saliendo triunfando. Bueno, planteamos en todo momento 300 compañeros despedidos y 300 compañeros que tenían que retornar a su trabajo bajo las mismas condiciones. No hay otra razón para que el triunfo de este planteo fue la unidad de los compañeros. Fue la constancia de los compañeros y tener muy claro quién era el adversario, el enemigo en este sentido. La unidad que muchas veces planteamos en los cánticos, unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, más que una consigna que nos sale espontáneamente en las manifestaciones, creo que claramente en esta lucha se vio, y por eso llegamos
a los festejos que pudimos tener estos días. Y es un triunfo, y esto es casi un agradecimiento a los compañeros, porque nos está el tema, como decíamos, la tercerización en el sector privado, es un flagelo que la tercerización, la precarización laboral, y cumple el rol que cumplía la desocupación en la década del 90, o lo que pretenden los patrones, ¿no? Que es la fractura de la solidaridad entre los trabajadores y el disciplinamiento de la clase trabajadora. Creo que este triunfo es un ejemplo, una bandera para todos, y bueno, y era fundamentalmente desde la central plantearlo que cada uno de los trabajadores y trabajadores de esta central se sintió parte de esta lucha y se siente parte de este triunfo.